reloj monumental de Huejutla. La arquitectura de la región es muy amplia en algunos sentidos históricos, desde la catedral que yace desde los años 1500 hasta la construcción del reloj monumental construido en 1908. Cada una de estas obras nos representan como huastecos y huejutlenses de corazón. La catedral de Huejutla se construyó en los años 1541 a 1545, dedicada a Cristo Rey. Es un templo completamente liso. Con una puerta de medio punto y su bóveda de cañón corrido. El complejo fue realizado donde había basamento de adoración al Dios Tío Sigwald, donde Juan Eustaquio dirigió la construcción de la iglesia. Es así como se da la creación del convento, levantado por los agustinos, donde a los años 1570 y 1580 se encontraba terminada. La diócesis de Huejutla fue creada por el Santo Padre Pío XI. Mediante la bula Internegotia del 24 de noviembre de 1922. Canónicamente, fue erigida el 1 de julio de 1923 por el obispo José Guadalupe Ortiz. La iglesia arranca sus muros exteriores en apariencia desde el nivel de la plaza, pero su suelo corresponde al nivel más alto del atrio. La fachada lateral que da al poniente y a la plaza principal tiene muros gruesos y robustos con contrafuertes. En los dos primeros contrafuertes hay un vano con arco apuntando al ojival que abarca toda la extensión de la capilla abierta, la que permitía que las ceremonias fuesen vistas por todos los que ocuparan la plaza. En el acceso del convento se encuentra un mural de Idelfonso Maya Hernández. En el este se observa el origen de la vida y del cultivo del maíz, así como las creencias prehispánicas de la región. El reloj monumental de Huejutla, ubicado en medio de la Plaza Revolución, fue construido para conmemorar el centenario de la independencia de México, donde el presidente Porfirio Díaz lo anunciaba. Las intenciones de él eran que cada puerto y ciudad del país tuviera un monumento conmemorativo. El reloj fue comprado en Alemania por Andrade Herrera con ayuda del gobernador Pedro L. Rodríguez. La torre está integrada por cuatro cuerpos de piedra volcánica y mide 20 metros de alto. Tiene un sistema musical que cada hora toca la melodía El Cantor del compositor huasteco Nicandro Castillo.